Esta es una información que dio a conocer la Asociación Mexicanos a Favor de la Corrupción, ¿no? La de Claudia X. González, una persona muy honesta. Miren, desde el inicio del gobierno dije que no iba yo a tolerar ningún acto de corrupción, ni siquiera de mi familia, que solo me hacía cargo de mi hijo Jesús Ernesto, porque es menor de edad. De modo que quien sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad, tiene que ser investigado, sancionado, y no debe de permitirse la impunidad. En este caso, la Secretaría de la Función Pública tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer la investigación, y si resulta responsable esta persona, tiene que ser sancionada. Igual el funcionario que entregó este contrato.